Joaquín Peiró siempre ha sido un hombre entrañable, educado, una persona honesta, súper educado, súper correcto y sabiendo estar en cada momento y en cada situación. Yo creo que era una persona muy educada, ¿no? Es difícil encontrarse en el fútbol a personas de la talla de Peiró. Yo creo que también un poco la madurez que él alcanzó cuando vino como entrenador del Málaga. Joaquín se incorporó, o sea, fue fichado cuando el equipo subió a segunda división. Volví al Málaga al fútbol profesional. Había ciertas dudas. La mayoría veníamos de abajo de ascender de segunda B, teníamos un grupo muy homogéneo, la gente que vino de fuera se adaptó muy bien y todo eso combinado, pues la verdad, con un cuerpo técnico que supo sacarnos muchísimo partido a todos y la consecuencia fue el éxito final del ascenso, ¿no? Fue el inicio de una época brillante de la historia del Málaga. En ese lustro que estuvo Joaquín aquí, pues se consiguieron muchos éxitos. Yo personalmente me quedo con los partidos en la UEFA, ¿no? Yo me quedo con el partido en Atenas, me quedo con el partido en Oporto, me quedo por supuesto con la Intertoto. Yo creo que ha sido brillante, ¿no? Donde nadie daba nada por nosotros, por el Málaga, nosotros, un equipo que era la primera vez que competía a nivel europeo. Posiblemente para entender el Málaga actual habría que remontarse a esa etapa, ¿no? El fútbol parte de cero, en apenas 3 años consigue éxito, segunda, primera, Intertoto, UEFA. Allí efectivamente fue cuando se sentaron las bases para el proyecto actual. Él ha sido el artífice, ha estado muchos años en Málaga, en primera tuvo una caída, pero bueno, nuevamente creo que está en su sitio donde se merece estar, que es en primera división, jugando con los grandes. Ha marcado un camino donde siempre le ha gustado jugar al fútbol. Se sentaron unas bases muy buenas como para que el Málaga ahora pudiera resurgir y tener y escribir la historia que ahora se está escribiendo.